Bueno, en general están bastante bien. Hay alguna pequeña molestia que tiene Bebe y Miguelín, pero bueno, en general están bastante bien. Hoy Miguelín ha hecho solo una parte del entrenamiento por precaución y lo demás, la gente está mentalizada. Estamos mentalizados con ganas de que llegue el partido. ¿Quién lo iba a decir, no? Que España se tuviera que jugar a casi a una carta solo ya, el estar en un mundial siendo quien es. Nosotros sabemos lo que puede pasar. Lo que pasa es que muchas veces lo peligroso es vender la piel del oso antes de cazarla, ¿no? Porque antes del partido de Eslovenia todo el mundo me estaba preguntando por el Mundial y la contestación fue que tenemos una eliminatoria. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Esto no es nada fácil, va a ser un partido muy complicado. Ahora, sí que es verdad que nosotros jugando en casa, con el nivel que tenemos y haciendo las cosas bien, pues tenemos que pasar la eliminatoria, pero sabemos que no va a ser nada fácil. Habrá que buscar la llave, ¿no? Porque allí fueron un muro. Sí, lo que tenemos que ser conscientes de que no se puede regalar absolutamente nada. Tenemos que ser muy intensos desde el principio. Tenemos que atacar, pero no podemos descuidar la defensa y además ser conscientes de que vamos a necesitar 2 goles de diferencia porque lo más normal es que te hagan un gol. En un partido de fútbol sala, lo anormal es lo que pasó en Maribor, en Eslovenia, que no hicimos ningún gol. Cuando en los últimos 150 partidos solo había pasado en un partido. O sea que eso es lo anormal. Por lo tanto, yo espero que en ese sentido, sabiendo lo que tenemos que hacer, pues impongamos el ritmo desde el minuto cero. Dice que vamos a jugar en casa, va a tener un pabellón lleno con la gente muy metida encima. ¿Qué le ha parecido la instalación? Bien, bueno, ya la conocíamos. Ahora falta el que el ambiente sea un ambiente que apriete, que presione, que nos lleve en volandas, y porque eso es muy importante al final. El aspecto mental en este tipo de partidos también es clave, y tanto el aspecto mental en nuestro favor como lo que pueda influir en contra en el otro equipo. Bueno, venimos muy mentalizados de que tenemos que conseguir la victoria, tenemos que ganar por margen de dos y ese es nuestro claro objetivo. Nosotros debemos y queremos estar en el Mundial y no hay otra que salir desde el minuto uno a darlo todo en la cancha. Ellos hicieron una pequeña encerrona, por así decirlo, fue difícil marcarles, ahí está el resultado. ¿Cómo planteas o cómo esperas a Eslovenia? Bueno, esperamos un partido más o menos como el de la ida. Ellos muy agresivos, al límite del reglamento, poniendo brazos en cada jugada, intentando pues utilizar todos los medios que ellos tienen y nosotros debemos de no entrar, pero debemos ser igual de agresivos que ellos. Está claro que si hacemos las cosas como en la segunda parte de allí, será difícil no marcar otro gol como nos pasa allí. El hecho de jugar en casa, entiendo que es una ventaja, ¿no? Sí, sobre todo para eso es lo bueno del grupo, de quedar primero, de tener la vuelta en casa. Esto es lo que te permite, el no haber conseguido un buen resultado en la ida, pues jugar en casa a la vuelta te garantiza de tener a tu gente al lado y esperemos recibir un pabellón de aquí en Melilla que nos lleven volandas y sobre todo que sea un grandísimo ambiente. ¿Qué os ha parecido el pabellón, con una grada muy metida encima? Sí, yo ya había jugado aquí en Copa del Rey con el Barça, ya conocía el pabellón. Esperemos que se llene, que esa gente que está cerquita del campo que apriete, que ya te digo, que nos animen los momentos difíciles, que seguro que los habrá y a partir de ahí esperemos que disfruten. Bueno, pues la verdad es que un duelo muy complicado. Allí no sacamos un resultado que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado traernos un marcador un poco más amplio, haber gozado por lo menos de la ventaja del empate o de perder incluso de poco. Y bueno, pues ahora nos toca darle la vuelta al marcador. Estamos preparados de sobra. Creo que allí se dio un mal partido, solo un mal partido. Y esperemos que el martes pues le podamos dar la vuelta y estar en Colombia. ¿Cómo sueñas el partido del martes? ¿Cómo lo quieres? Bueno, pues quiero un pabellón lleno, quiero que mi equipo apriete al máximo, salir muy fuerte desde el principio, muy enchufados, ponernos por delante prontito para jugar un poco con el marcador y que se dé un buen partido y que no suframos al final del partido. ¿Cómo se abre esa puerta que os costó y que no se pudo abrir en Eslovenia? Bueno, yo creo que en Eslovenia no hicimos un buen partido, no estuvimos intensos, no hicimos nuestro juego, nos costó mucho entrar en el partido. Al final ellos defienden individual y cuando tú no tienes movilidad, pues es muy difícil jugar contra este tipo de defensa, ¿no? Entonces, aquí creo que sea diferente, creo que estamos todos muy mentalizados de lo que tenemos que hacer, aspectos tácticos los tenemos muy dominados ya y creo que va a ser diferente, pero creo que va a ser difícil. Habláis mucho todos de la gente, del apoyo. ¿Qué le decís a los melillenses para que vengan el martes al pabellón? Bueno, creo que es una cita única, ¿no? Creo que es difícil que la selección viaje hasta Melilla o hasta Ceuta. Al final, por viajes, por desplazamientos, es complicado.
y creo que tiene una oportunidad muy bonita de disfrutar con nosotros, de ver el fútbol sala de élite, que yo creo que el pabellón va a estar bonito, va a estar lleno y creo que se va a ver un buen espectáculo. ¿Qué te ha parecido lo que es el pabellón? ¿Es la primera vez que lo pisas? No, yo lo conocía ya, estuve jugando en Plata con Olías y yo ya lo conocía, pero bueno, a mí me parece que está muy bien, una capacidad perfecta para el fútbol sala. Si conseguimos llenarlo, pues se verá un gran ambiente. Muchas gracias. A vosotros.